Muy buenas tardes o buenas noches a todos los que están sintonizando el programa. Bienvenidos una vez más a estas entrevistas con emprendedores, con gente que motiva e inspira. El día de hoy vamos a tener a Yerko Suárez. Él es el representante de Las Mil Vajillas, una empresa reconocida en Cochabamba. Y bueno, ya creo que se está expandiendo a más ciudades de Bolivia y tienen el objetivo de crear eventos de ensueño. Espero que les guste el día de hoy la entrevista que vamos a tener con él, así que vamos a darle la bienvenida. Él es Yerko. Yerko, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Antes de nada, agradecerte por la invitación y aquí para compartir nuestra experiencia desde nuestro punto de vista, desde el lado de los eventos, en el área del mundo de los eventos. Para cualquier consulta, con mucho gusto, aquí estamos para compartir nuestra experiencia. Así es. Yerko, la empresa de Las Mil Vajillas es una empresa reconocida, al menos en Cochabamba. Me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de ti. ¿Quién es Yerko? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus influencias? Mira, te comento un poquito la historia de dónde nace todo esto, lo que es la empresa, y te comparto todo lo que es nuestra historia. Mira, todo nace, Brendita, desde el año 1885, en el cual mis padres son los cofundadores de la empresa. No, la empresa se ha fundado aproximadamente desde 1885 hasta la fecha. Nosotros, los hijos, ya somos la segunda generación que estamos continuando este modelo de negocio. Obviamente hemos vivido y la influencia más grande de todo esto son nuestros padres, ¿no? Que ellos han empezado y como todo hijo queremos ser igual a nuestros padres o mejor en algún momento. Entonces, Así mira, te cuento que la empresa nace, como te decía de antemano, en 1885, a raíz de la demanda que existía en ese entonces. Ni bien tú sabes que vivimos en un país multicultural donde somos muy festivos, ¿no? Entonces, se da la situación que mis padres compraron un inmueble en ese entonces, en el cual ya existía un negocio ahí en ese año, ¿no? O sea, ya existía el alquiler de vasos, sillas y mesas, pero era una empresa muy pequeña, en el cual mis padres cuando compraron este inmueble, le tocaban la puerta, le decían, mire, disculpe, ¿me puede alquilar pasitos, me puede alquilar sillitas? En el cual mis padres vieron la necesidad que existía en el mercado, ¿no? Y se dieron la oportunidad de invertir en este sector. Obviamente, como todo emprendedor, entras con miedo y vas invirtiendo poco a poco. Fueron muy cautelosos al principio, pero vieron que la necesidad del mercado era bastante y de ahí empezó a nacer todo. Empezaron, mira, la historia cuenta que empezaron con 100 vasos. Posteriormente fueron comprando 200, 300 y cuando llegaron a 1000 unidades, existió la necesidad de poner un nombre. Y todo nace de ahí, ¿no? Ya dijeron, tenemos 1000 vajillas, ¿no? Entonces ya podemos poner un nombre. Entonces de ahí es donde nace el nombre que llegaron abastecerse en su inventario a 1000 unidades y de ahí nace lo que se llama Las Mil Vajillas, que hoy en día, gracias a Dios, es una empresa con bastante reconocimiento en la ciudad de Cochabamba y con futura expansión a nivel nacional. Wow, yo tengo unas fotos, Yerko, y me gustaría que me vayas contando un poquito la historia de estas fotos, ¿no? Ahí Claro. estamos viendo, me imagino, los inicios de la empresa, ¿no? Correctamente, mira, esa foto es, si no me equivoco, ya en el año 1993, en el cual, pucha, ya había un crecimiento posteriormente, por lo menos de unos 3, de unos 5 o 6 años en la empresa. Entonces ahí ya se ve, ¿no? Que la empresa ya contaba con, por lo menos, con unos 8 integrantes. Ahí se ve en la foto, mi padre, mi madre, que ellos empezaron desde los inicios, ¿no? Empezaron desde lo más bajo, se podría decir. Y posteriormente, como todo emprendedor, ¿no? Que va apostando por sus sueños, a veces se te presentan oportunidades. Y como dos grandes empresarios, mis padres apostaron por este sector y hoy en día es una empresa que ya cuenta con 5 sucursales a nivel Cochabamba. Mira, ahí también tenemos posteriormente una foto que cuando era pequeñita la empresa,
y se va convirtiendo, ¿no? Ahí tenemos una foto compartida, ¿no? Que nosotros, ya los hijos que somos la segunda generación, vamos ya continuando el modelo de negocio de nuestros padres. Así es, Jerko. Yo te iba a preguntar, ¿a qué sector está dirigida tu empresa? En realidad, el modelo de negocio inicialmente era el alquiler de accesorios para todo lo que es diferentes tipos de acontecimientos, en el cual cumpleaños, lo que se requiere para lo que se necesitan las alcaldías, toldos, toda la parte pesada era inicialmente, ¿no? Los hoteles, por ejemplo, normalmente tienen sillas, pero en algún momento tienen demandas en el cual ellos no pueden tener inventarios, por así decir que un hotel tiene la capacidad para 1.000 personas, pero ellos Sí. tienen accesorios solo para 300 personas. Pero invertir para un hotel para 1.000 personas requiere un inventario guardado porque solo mueven una vez al año. Entonces, Claro. nosotros entramos ahí donde el alquiler, el modelo de negocio es el alquiler de equipamiento para todo tipo de acontecimiento. Ese es el principal modelo de negocio de la empresa. Obviamente que posterior se han ido dividiendo la empresa en temas de organización, en temas de decoración, pero sin embargo, el pilar fundamental de la empresa es el equipamiento. Wow. Y cuéntame un poco, Yerko, al momento de nacer la empresa, ¿no? Me decías que inicia siendo una empresa muy pequeña. ¿Cuál fue el impulso de tus papás? O sea, ¿cómo consiguieron ellos poco a poco crecer? ¿Qué tuvieron que romper? ¿Qué paradigmas de ese momento tuvieron que romper? ¿Qué miedos tuvieron que vencer? Mira, a lo que nos van contando ellos como todo emprendedor, hay mucho miedo y tú sabes que emprender acá en nuestro país requiere realmente de muchas fortalezas, porque el tema del crédito fiscal, lo que es la parte impositiva, realmente es una barrera muy grande para todo emprendedor. Sin embargo, creo yo que lo que les ha motivado a todos ellos es la familia, ¿no? Porque mis papás provienen de raíces muy, muy, por así decir, muy bajos, donde ellos realmente han vivido, que es no tener. Pero sin embargo, mis padres son unas personas muy trabajadoras, en el cual ellos siempre han sido personas que realmente tenían metas grandes. Y hoy en día, gracias al sacrificio que ellos han tenido, obviamente han debido pelear con ese paradigma del qué dirán a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Que no va a dar esa empresa. Sin embargo, ellos, la verdad que son un ejemplo a seguir porque ellos han sido muy comprometidos en el trabajo, ¿no? Porque tú sabes que has debido tal vez compartir alguna experiencia de algún conocido donde, pucha, la gente que está metida en eventos es porque también le gusta tomar un poco y se introduce a esto, ¿no? Indirectamente el negocio va muriendo. Te comento que de esa parte mis padres son unas personas muy comprometidas, ellos no toman. Son muy dedicados al trabajo y creo que esa dedicación, esa responsabilidad les ha llevado a un éxito como dos grandes empresarios. Así es. Y yo creo que algo que hacen bien tus padres también el hecho de mostrar, ¿no? Que con un buen ejemplo a sus hijos, cómo se tiene que trabajar, cómo se tienen que hacer las cosas. Y el día de hoy, pues tú estás ya a cargo de la empresa, ¿no, Jerko? Te comento que con los años, como toda empresa, llega a un nivel óptimo de crecimiento, ¿no? Donde tus padres ya no pueden hacer crecer más. Y es por eso que los hijos terminamos estudiando, terminamos especializándonos en distintas áreas, en el cual llevamos al segundo nivel de empresa, ¿no? Obviamente, bajo el ejemplo que hemos tenido, nosotros hemos decidido continuar el modelo de negocio. Actualmente, mi familia está conformada por cinco integrantes, ¿no? Que sería mi mamá, que se llama Pilar Daisy Mendoza, mi padre, que se llama Eterlino Suárez, mi hermano mayor, Arnold, y yo soy el del medio y tengo mi hermano menor, ¿no? Entonces, mi equipo se podría decir que está conformada por cinco personas, en el cual hemos decidido continuar el modelo del negocio. Y cada hijo, te comento, Brenda, que tenemos distintas sucursales, ¿no? Y especializados en distintas áreas. Por Qué ejemplo, interesante. de mi área de especialización es todo lo que son
organización de eventos. Mi hermano menor, Mirko, está especializado en lo que son todo lo que son alcaldías, contratos con gobernaciones, eventos corporativos. Y mi hermano mayor, que es Arnold, está enfocalizado más a lo que es cumpleaños de niños, esa área. Entonces, cada hijo se podría decir que se ha especializado en distintas áreas en el cual nos vamos ayudando mutuamente. Y como toda familia, ha sido difícil ir por así decir, compartiendo distintas ideologías, ¿no? Que no, que Claro. tú tienes razón, pero gracias a Dios hemos llegado a una sola línea y hoy en día estamos corriendo todos un mismo camino. Qué bueno, es lo que digo, cuando los padres tienen una empresa y saben dejar en claro cuál es la visión de la empresa a los hijos pueden llevar bien esta empresa, incluso hacerla crecer más, como decías. Pasa y te digo, lo veíamos mucho en la universidad, que habían profesores que decían, los padres hacen las cosas bien, pero viene una generación que puede o hacer crecer eso o matar completamente el proyecto, ¿no? Entonces, Totalmente. me gusta mucho lo que dices porque aparte, cada uno de ustedes no está como peleándose por ser la estrella, sino que cada uno se ha especializado en algo y están llevando juntos toda la carga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que hemos visto muchos casos y lo hemos estudiado en la universidad, que hay generaciones después de que hay padres cofundadores que han construido un buen cimiento de un modelo de negocio. Hay la segunda generación que son los hijos que lo llevan al tacho. Sin embargo, creo que ahí viene el valor que te han brindado los padres, el sacrificio que tú has visto en ellos para poder llevar a un segundo nivel. Como te había dicho de antemano, ha sido, no digo que ha sido fácil el camino, pero ha sido un proceso en el cual llegar a tener ese mismo, esa misma comunicación y caminar sobre la misma línea, ha sido un proceso. Mira, no ha sido un proceso de un año, ha durado como 5 años todo este procedimiento. Tú sabes que los cofundadores, en este caso, que son mis padres, no querían romper como ese sistema manual, por así decir, ¿no? Y nosotros, los hijos, hemos estudiado, digamos, nosotros, tú sabes que en la universidad te dicen, mira, tienes que aplicar este modelo para tu empresa, ¿no? Entonces, realmente ha sido una lucha, no solo con mis hermanos, también con mis padres, para que realmente la empresa podamos llegar al siguiente nivel. Qué bueno, Jerko. Yo creo que son la generación que está, bueno, digitalizando el negocio, está cambiando muchas cosas, ¿verdad? Entrando en la esencia de tu empresa, me gustaría saber cuál es el valor añadido que ofrece Las Mil Vajillas. Te comento que el valor agregado que nosotros damos en sí por la, se podría decir por el tema de la experiencia que nosotros tenemos ya a nivel de una generación, realmente creo que el cliente una vez que ya llega a nuestras oficinas, entonces realmente generamos mucha confiabilidad porque ven una empresa grande, con un inventario grande, ¿no? Entonces con camiones, con un canal de distribución, que contamos con la rapidez y les damos un valor agregado ahí que les damos el asesoramiento, ¿no? Para cualquier tipo de acontecimiento, que desde el momento que ellos entran a nuestras oficinas, les vamos asesorando. Realmente, nosotros como empresa, no somos esa típica empresa cochabambina, por así decir, que es clásico, ¿no? Que van y te quieren, por así decir, te quieren encajar todos los servicios. Realmente nosotros, nuestro objetivo siempre va a ser optimizar tus costos porque sabemos el comportamiento de los cochabambinos. Quieren algo bonito, económico y accesible. Bajo este comportamiento que ellos tienen, nosotros hemos llegado a deducir realmente darles un asesoramiento para que su evento salga bonito, no un costo barato, pero realmente un costo asequible con la mejor calidad. Excelente. Básicamente el tiempo que ustedes han estado en el mercado los hace confiables, además que han ganado experiencia y conocen muy bien el mercado. Pero Yerko, ustedes conociendo el mercado, me imagino que tienen competencia y cómo han estado enfrentando la competencia. Creo que en todo rubro, mira, yo tengo una gran anécdota de un libro de
de que lo leí de Alibaba, en el cual decía, cuando tú tienes competencia, tienes que sacar una oportunidad a la competencia. Y creo que en realidad los latinos tenemos ese prejuicio o ese concepto que la competencia termina siendo algo malo. Y nosotros personalmente hemos roto ese estereotipo porque realmente existe tanta demanda en nuestro sector y eso nos da un honor realmente servir al mercado cochabambino, en el cual al tener competencia quiere decir que hay bastante demanda en el mercado. Realmente, mira, te digo, Brenda, nosotros sin la competencia no podríamos cubrir todo el mercado de Cochabamba. Claro, Realmente les así es. necesitamos a ellos. Entonces, hemos creado una alianza estratégica para nuestros eventos mucho más masivos para trabajar en conjunto. Y Qué realmente bueno. es preferible trabajar con un mercado pequeño, por así decir, que nosotros tenemos un segmento muy selectivo y agarrar pocos eventos, pero trabajarlos bien, que estar acaparando todo el mercado y estar ahí peleándonos por precios, no. Es por eso que realmente la competencia, nosotros le hemos sacado una oportunidad. Existe bastante competencia en nuestro sector. Para que tengas un poco de idea, entre empresas pequeñas, por lo menos Sí. deben llegar a 100 empresas distribuidas en toda Cochabamba. 100 empresas pequeñas. Entre las empresas grandes deben existir por lo menos unas 4 a 5 empresas grandes en Cochabamba, en el cual nos sentimos orgullosos de ser la pionera en ese sector con tener el inventario más grande y el canal de distribución más efectivo de todas estas empresas. Wow, me gusta mucho la manera en la que estás expresando todo esto, Yerko. De verdad es que hay muchísimas personas que tal vez no conocen cómo se debe actuar frente a la competencia o como dices, lenguaje común o lo que se dice, no, es la competencia, viene a destruirte. Hay competencia buena y hay competencia que obviamente es desleal. Y el hecho de que ustedes se hayan posicionado y sepan dónde ustedes, en qué segmento están ubicados, a qué precios están ubicados, los hace una empresa que es lo que es ahora, ¿verdad? Me gusta mucho el hecho de que ustedes también tengan acuerdos con otras empresas que sepan que el hecho de tener competencia hace que ustedes también sean más eficientes en su sector. Me gustó mucho tu respuesta, Yerko. Gracias, gracias. Como te Yerko, digo, con. realmente, Ajá. como te comentaba, realmente creo que tenemos que aprender de mucho de otros países en el cual creo que existe mucho la envidia, ¿no? Que si realmente crees de tu competencia, que si realmente le ves crecer, entonces existe mucho de eso acá en nuestro, no solo podría decir en Bolivia, a nivel Latinoamérica, creo que tenemos que aprender que realmente todos podemos compartir de la torta. Si a mí me va bien, que le vaya también bien a mi vecino. Y es por eso Exacto. que probablemente nuestro país, como Bolivia, no crece demasiado, porque creo que la envidia no te lleva a nada positivo, sacándole las cosas positivas, ¿no? De este lado de las empresas, de la competencia. Creo que nosotros hemos podido abordar muy bien ese tema, como te digo, ¿no? El tema de la competencia, y trabajamos, gracias a Dios, nos tienen en muy buen concepto y las mismas empresas pequeñas han terminado siendo nuestros clientes potenciales, en el cual ellos agarran eventos y nosotros les damos un precio mucho más asequible. Wow, eso está muy interesante. Yo creo que están ya pasando de ser solamente distribuidores de a ciertos eventos a ser macro distribuidores, ¿no? Como que ya ustedes reparten a las empresas más pequeñas. Yerko, me gusta mucho la manera en la que estás pensando y mira, ¿cuál dirías tú que es el impacto que está generando tu emprendimiento? No solo a nivel Cochabamba, sino también a nivel personal. ¿Qué es lo que ha cambiado dentro de ti con este emprendimiento y en tu familia? Mira, creo que realmente este sector nos ha enseñado mucho, porque realmente nosotros como empresarios que hoy en día somos a nivel familiar, creo que generamos una oportunidad de trabajo a nuestros empleadores que actualmente trabajan. Realmente nuestro objetivo como empresa es llegar a ser una de las empresas, si un día nos podemos expandir a nivel Sudamérica, sería realmente increíble. No queremos generar un impacto que nosotros, al realmente ser más arriesgados, al tener la experiencia en el rubro,
podernos expandir a nivel nacional, que ya tenemos proyectos para estar en Santa Cruz y La Paz para el siguiente año. Entonces queremos generar esas fuentes de trabajo para que realmente sabemos que el rubro es muy lindo, la experiencia es muy linda, entonces podemos generar fuentes de trabajo. Entonces realmente el impacto de esto es positivo, porque no solo nosotros como empresarios realmente sacamos algo positivo de todo esto, generamos fuentes de trabajo, lo cual eso es muy importante a nivel social. Hace rato estabas hablando de lo que sucede básicamente en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que ocurre allá y es el de, si veo que alguien abrió algo interesante, algo bonito, algo bueno, yo hago lo mismo, copio tal cual y lo abro enfrente, ¿sabes? Como que es esa rivalidad que se ha creado. Yo creo que está cambiando, creo que está transformando esta manera, se está transformando esta manera de pensar, pero se ha visto bastante. Creo que se ha dejado de buscar cosas innovadoras, hacer algo diferente en vez de copiar. Y te das cuenta fácil cuando tú viste que por primera vez abrieron, te voy a poner un ejemplo, alitas, y pasó un tiempo y otra persona, otro grupo de personas abrieron alitas con el mismo concepto, etcétera. Y creo que eso pasa mucho en Latinoamérica y eso hace que como que se estanque el mercado. No hay innovación, la gente a veces no busca. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Creo que la competencia siempre va a existir en todo sector. Y creo yo, desde mi punto de vista, que si tú realmente tienes competencia es porque realmente existe demanda en el sector y eso es algo positivo. Y eso como empresario o como emprendedor, te tienes que incentivar a que tú seas realmente generar un elemento diferenciador. Si ves que realmente existe competencia y te están copiando lo mismo, entonces tú tienes que estar un paso más adelante. Creo que realmente la competencia, nosotros tenemos que ver el lado positivo de la competencia, ¿no? Y no tener ese concepto realmente, no, mira, me va a quitar mercado y ponerle mil excusas. Creo que realmente a largo plazo, si nos visionamos bien, realmente las empresas que son bien consolidadas y que generan ese elemento de diferenciador son las que perduran en el tiempo. Así es, yo creo que un elemento importante respecto a la competencia es la reacción. ¿Cómo reaccionas a tu competencia? Y como decías, en vez de conformarte a la existencia de una competencia, sino tú deberías buscar lo que llamaste, y yo digo, viste ahí justo en el clavo, un elemento diferenciador. Las empresas que se diferencian son aquellas que van a poder permanecer en el mercado, van a poder crecer incluso. Tenemos bastantes ejemplos y yo creo que va a haber algún otro programa para hablar acerca de esto. Y Yerko, me gustaría saber si tú crees que en Bolivia se le da mucho, o sea, espacio a la creación de eventos como fuera de Bolivia, o recién se está comenzando a hacer eventos como se ha visto fuera del país. Te comento que realmente este sector de eventos ha crecido a nivel, no solo de Cochabamba, a nivel de Bolivia. Es increíble realmente con este tema de la era digital, cómo podemos compartir las experiencias que pasa al otro lado del mundo, en el cual te comento que nosotros en nuestro sector, en área de decoración, en el lado de equipamiento, no tenemos nada que envidiar a cualquier país. La mantelería hacemos llegar también de España, hacemos llegar sillas Tiffany, nuevos modelos que generan tendencias, te comento que estamos a la vanguardia. Realmente creo que en Bolivia podemos tener un evento a la altura de cualquier otro país. Buenísimo, Yerko. Qué bueno, me alegro mucho porque yo he hablado con muchas personas y todavía tienen ese concepto. No, es que nosotros todavía no hemos llegado a tener eventos como afuera. Hay todavía ese tipo de prejuicios. Sin embargo, pienso que ahora con todo lo que ha estado pasando, el mercado se ha ido igualando alrededor del mundo. O sea, como que las empresas han dado un salto a la digitalización, están dando un salto a
esto de las tendencias, con las redes sociales, con los medios digitales, puedes estar al día, como tú decías. Y me alegro mucho de que hayan empresas que siempre estén como, ¿qué se está llevando? Tenemos que llevarlo a Bolivia, no por el hecho de que se considere que Bolivia es un país de tercer mundo, etcétera, no puedan las personas o que no deban tener un evento de ensueño, ¿verdad? No, totalmente. Y te comento de antemano, nosotros tenemos el proyecto que sigue en vigencia de tener realmente un evento en sueño, como dice el nombre, en el Salar de Uyuni, y para que posteriormente poderlo vender al mundo entero. Así que se vienen muchas sorpresas del lado de la empresa. Realmente queremos compartir el lado cultural que tenemos, las maravillas que tenemos aquí en Bolivia, haciendo una mezcla con el servicio de eventos. Y realmente creo que todo mundo ha soñado alguna vez, me quiero yo casar en la playa. Realmente creo que podemos aprovechar el Salar de Uyuni y tener un evento realmente con vista a las estrellas. Así es, yo creo que el Salar es ideal. Ya te digo, a mí me encanta el Salar. Es como el cielo en la tierra, no sabes dónde termina la tierra, dónde comienza el cielo, y que ustedes hagan eso, wow, tremendo. Yo creo que va a ser un boom y les va a dar muchísimo alcance en todo el país, ¿no? Espero que sí. Ese realmente es uno de los proyectos que tenemos con la gobernación. Entonces, realmente creo que ha habido por este tema que hemos estado viviendo en la pandemia, una rescisión, pero tú sabes que no hay mal que dure 100 años. Así que creo que nos ha servido toda esta experiencia para motivarnos, renovarnos y salir con más fuerzas al mercado. Así es. Yerko, y ahora que estás tocando el tema, justo el tema de la pandemia y del COVID, ¿cómo les ha afectado todo esto a ustedes como empresa? Porque estamos hablando de eventos sociales, estamos hablando de reuniones de personas, las medidas de bioseguridad. ¿Cómo ha estado trabajando tu empresa respecto a esto? Mira, respecto a la pandemia, creo que ha sido una crisis global donde todos los sectores han sido afectados, en el cual hemos sabido enfrentar, gracias a Dios, de la manera más factible, al contar nosotros con un servicio a nivel de gobernación. Hemos tratado de aportar, por ejemplo, sabemos que Cochabamba en un momento contaba con un déficit de que había colapso en el tema de hospitales. Entonces, nosotros hemos ofrecido el servicio de darles toldos cerrados para improvisar para todo este tema de la pandemia, para que haya distanciamiento. Hemos sido afectados bastante, ¿no? Porque obviamente si trabajábamos al 80%, hemos estado trabajando al 25%. Sin embargo, hemos tenido la capacidad para poder adecuarnos a las necesidades que estaban existiendo en ese entonces. Como te digo de antemano, había una escasez de colapso en el sistema hospitalario. Entonces, nosotros hemos ofrecido a las alcaldías toldos, sillas, en el cual para que se vayan acomodando. Hemos salido, gracias a Dios, de la manera más factible. Y sobre todo, creo que muchas empresas, al ver que ha habido esta crisis, han buscado una oportunidad para botarlos a sus empleados. Sin embargo, nosotros hemos tratado, nuestro objetivo siempre ha sido mantener a nuestro equipo. No, porque tú sabes que toda empresa es uno de los pilares fundamentales, él es el equipo. Entonces, sí, nosotros realmente, nuestro objetivo más que ganar como empresa, ha sido mantener a nuestro equipo interno, que contamos con 20 empleados. Entonces, los hemos mantenido, los hemos movido, cosa que hoy en día ya están trabajando y no hemos despedido a ninguno de ellos. Wow, me alegro mucho, Yerko. Yo creo que este tiempo ha sido difícil, como decías, para todas las empresas, y la tuya en especial, por el hecho del sector, ¿no? Hablando del sector de eventos, claro que también ha sido afectado el sector de los restaurantes, la hostelería, entre otras cosas. ¿Y ustedes qué medidas han tomado como empresa para ofrecer el mejor servicio en sus eventos? Te cuento que nos hemos adaptado a esta nueva vigencia que nos ha dado la alcaldía, en el cual tenemos que utilizar los protocolos de bioseguridad, ¿no? Que los platos salen desinfectados. Hemos adoptado un proceso más a nuestros servicios, ¿no? Que el equipo
de distribución vaya con el equipo necesario para la introducción de los eventos, antes del evento que haya la desinfección de lugar posteriormente. Entonces, ha sido difícil realmente porque la gente a nivel cultural todavía existía ese miedo de que pucha, que si hago mi evento puede pasar algo, o había otro sector que realmente no creía. Entonces ha sido una pelea realmente. Entonces nosotros como empresa nos hemos unido con todas las empresas de nuestro rubro, no solo lo que es equipamiento, sino lo que es florerías, lo que son el tema de sonido. Hemos creado, te comento, un grupo en el cual hemos armado unos protocolos de bioseguridad, en el cual hemos presentado a la gobernación, y te comento que legalmente nuestro sector se ha rehabilitado el 12 de diciembre, en el cual estamos trabajando con todas las medidas de seguridad. ¡Wow! ¡Qué bueno, Yerko! Sí, yo ya te he visto ahí trabajando y qué bueno que se haya reactivado este sector. A pesar de que estemos viviendo un momento en el que estamos en incertidumbre y las cosas se están apenas acomodando, no sabemos qué va a suceder en el futuro, la gente no ha dejado de hacer eventos, y ahora que han reducido las restricciones a nivel mundial, por así decirlo, claro que hay países que no, pero las personas han empezado ya a reunirse porque somos seres sociales, no podemos estar aislados toda la vida. Y qué bueno que ustedes sean una empresa pionera en este sentido de tener todos los sistemas de bioseguridad para ofrecer un mejor servicio a todas las personas que vayan a los eventos que ustedes realizan. Yerko, ya pasando a una parte más personal y tú siendo alguien joven, dinos a todos, ¿cuántos años tienes, Yerko? Mira, creo que cuando ya pasas los 25 ya... ya no quieres. Ya no quieres decir la edad. Okay, uh-huh. Mira, yo tengo actualmente tengo 27 años. Tengo 27 años. Bueno, a tus 27 años, tú ya estás dirigiendo una empresa que está en crecimiento y en planes de expansión. Dime una cosa, tú que conoces el sector y además que me imagino conoces más empresarios y más emprendedores, ¿tú consideras que es fácil emprender siendo joven en Bolivia? ¿Qué dirías? Mira, bajo ese tema del emprender, realmente creo que es complicado, porque no solo tienes muchas barreras a nivel familiar, a nivel social, creo que tienes que romper muchos prejuicios. Y creo que realmente emprender en nuestro país es bien complejo, ¿no? Porque estás sujeto a que el fracaso venga a ti, y si tú realmente a nivel personal no has sabido crecer con ese proceso, es mucho más complicado. Te cuento un poquito mi experiencia. Sí. Yo actualmente ya voy en el rubro como unos 4 años, en el rubro ya introduciéndome. ¿Qué es lo que me llevó a decir voy a seguir este sector y voy a emprender mi propia sucursal? Te comento que estaba en la universidad y te veía así como todo joven, ¿no? Que sale, que a veces no tienes metas plasmadas a largo plazo. Yo le llamé a uno de mis amigos y nunca me olvide siempre. Y siempre es mi experiencia que yo les cuento, ¿no? A varias amistades que tengo. En el cual yo le llamé a mi amigo, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué planes para esta noche? Le digo, como todo joven, ¿no? Que está saliendo de rumba. Y me dice, ¿sabes qué, hermano? Estoy trabajando, anda a trabajar. Te juro que me llegó tanto al corazón ese mensaje. Wow. En el cual todas mis amistades están ocupados. Y te juro que llamé a otro, estoy ocupado. Entonces, tú sabes que tenemos... Siempre tus amigos con los que compartes es un pequeño grupo, ¿no? O sea, amigos pueden tener bastante, pero realmente tus amigos más cercanos son 2, 3. Entonces, yo vi la necesidad en ese aspecto. Dije, pucha, creo que mis amistades más cercanas están un paso más adelante que yo. Entonces, creo que es el momento de continuar. Entonces, creo que ese fue el elemento motivador. Y es por eso que dicen, realmente somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos, ¿no? Total. Creo en mi experiencia que eso es lo que me ha conllevado a tomar ese paso, a decidirme, a decir, si ellos están más adelante, entonces yo también no me puedo quedar atrás. Y te cuento que esa es mi experiencia y decidí animarme, decidí hablar con mis papás, ¿sabes qué? El día lunes que llegó,
me reuní con mis papás, yo quiero abrir mi propia empresa, quiero que me ayuden y ahí nació todo lo que es emprender en mi experiencia. Wow, tremendo, Yerko, y me encanta que toques este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos estancados, estamos detenidos, a veces no tenemos metas ni nada, pero no por el hecho de que no tengamos sueños, sino por la influencia externa que recibimos y por las malas decisiones que nosotros tomamos. Cuando a ti te tocó tanto que tu amigo te dijera, no tengo tiempo para salir, estoy trabajando, vete a trabajar. Yo me imagino que lo primero que hiciste fue de, me acaba de mandar a trabajar. Pero lo segundo que pensaste fue, tengo que cambiar. También. ¿Qué les podrías decir a los chicos que vayan a escuchar este live o están escuchando este live? Que sienten primero un miedo por tener la carga de una empresa familiar. Y segundo, aquellos jóvenes que estaban como tú en ese momento, ¿no? De fiesta en fiesta, que los amigos y desvelos. ¿Qué les podrías decir ahora que ya tienes 27 años? Mira, el mensaje que yo mando a las próximas generaciones, yo soy ese típico joven que realmente creo que no he dejado ninguna etapa. He tenido la etapa como todo joven de salir, esa etapa de estudiante y esa etapa donde uno se estanca también, donde no sabe qué hacer en su vida. Realmente yo les mando el mensaje que no tengan miedo. Sí, de empezar desde abajo. Creo que el miedo más grande de todo emprendedor es realmente empezar. Mira, realmente cuando yo empecé todo lo que esto es de mi área, mis padres quisieron que yo empiece como ellos habían empezado, casi desde cero, en el cual me dijeron, ¿sabes qué, hijo? Te doy un camioncito, te doy 100 vasos y ahora tú haces crecer. Y mira, nunca me olvido que ese mismo año que yo emprendí, el regalo de mi papá era, te cuento, eran platos y cubiertos. Entonces yo al principio como que decía, no entendía todavía realmente ese empujón que me querían dar ellos, ¿no? Apoyarme, pero creo que a veces nosotros los hijos o todos los jóvenes queremos estar en cargos altos o queremos ir ya a algo establecido. Creo que empezar desde cero es algo que nos conlleva a valorar lo que vamos a Entiendo. tener. Y es parte del camino. Entonces yo les mando ese mensaje que chicos, no tengan miedo, no tengan miedo de empezar. Hoy estás barriendo y mañana puedes ser el gerente de una gran corporativa, de un gran corporativo, de una gran empresa. Así que no tengan Tremendo. miedo, rompan ese prejuicio de decir qué dirán. Realmente creo que influye mucho la gente en que te entornas, por así decir, influye mucho porque algunas veces ellos son tu elemento motivador. En este caso fueron ellos los que me conllevaron a dar este gran paso y a decidirme a decir, ¿saben qué? Yo no me quedo atrás y yo quiero ir por más. Hoy en día me encuentro muy bien, la empresa va en un crecimiento con bastante demanda en el mercado y realmente les transmito este mensaje que no tengan miedo y que se arriesguen a todo. Así es, me gustó mucho tu mensaje, Yerko. Opino igual que tú. Se conocen muchos casos de jóvenes, ¿no? Que llegan a la empresa y dicen, no, yo ya quiero mandar, no dirigir una empresa, no formar parte de un equipo, sino quiero mandar o mandonear en realidad. Entonces, el hecho de que tus papás te hayan dicho, Yerko, vas desde cero, como nosotros empezamos, es de verdad, eso sinceramente te lo digo, creo que es lo más lindo que un padre puede hacer con un hijo. Enseñarle cuánto se tiene que esforzar por lograr las cosas, ayudarle a empezar, darles ese empujón. Hay muchísima gente que tal vez piensa, ¿no? No es que ya tus papás hicieron todo y tú eres solamente el que agarró la empresa ya hecha, ya tienes el dinero para hacer las cosas. ¿Qué dirías tú a este pensamiento? Que dice, no, pues es que es más fácil cuando ya tienes.
Es un tema bastante complicado porque hay realmente, creo que todo padre busca el bienestar de sus hijos, ¿no? Y a veces queremos darles todo y algunas veces nosotros los hijos no valoramos. Entonces, probablemente en mi camino, si yo hubiera tenido ya montado la empresa, no hubiera valorado todo lo que es empezar desde un inicio. En el cual yo realmente recomiendo, ¿no?, que den ese granito de arena para que ellos realmente, es bueno dar ese cimiento a los hijos y que ellos sepan cómo ir produciendo a partir desde esa raíz, ¿no? Porque hay muchas personas que realmente ni siquiera tienen esa base. Entonces, si realmente cuentan con ese cimiento, entonces es muy bueno empezar de todo eso, ¿no? Y aprovechen, si realmente tienen un buen cimiento sus padres, hagan crecer, visiónense y vayan por mucho más. Así es. Yo creo que el hecho de tener una empresa familiar no quiere decir que ahí se acabó la vida de la empresa, sino que uno como hijo, con los conocimientos que ha ido adquiriendo, con las experiencias también, tiene que llevar a esa empresa incluso a niveles más altos. Es nuestra responsabilidad. Yo creo que es un reto más grande que el simple hecho de empezar, ¿no? Creo que tenemos el reto de primero hacer que una empresa permanezca en el mercado, en el tiempo, y que se expanda. Para mí es algo que es bastante carga para un hijo. Pero sí, como dices, los padres dejan un buen cimiento, unos buenos valores, una buena visión, los hijos van a poder seguir adelante. Yerko, después de todas tus experiencias y de este elemento que te hizo cambiar el chip y comenzar a trabajar, que fueron tus amigos, ¿cómo fue tu forma de elegir a tus amigos a partir de ese momento? Mírate, el tema de la elección y la selección de tus amigos es un tema muy complicado porque creo que en el camino siempre vamos a tener buenas amistades y malas amistades. Creo yo que tienes que saber aprovechar y siempre saber absorber de tus buenos amigos las cosas buenas y también de tus malos amigos. ¿Qué cosas puedes absorber de ellos? Yo realmente en el recorrido de toda mi, desde que era muy joven hasta la etapa de la universidad, he visto muchas cosas en el camino. Entonces realmente hay que saber elegir. Sé que hay muchas tentaciones en el camino, que a veces nosotros nos podemos desviar, porque somos seres racionales, ¿no? Que a veces nos dejamos influenciar, uno, porque las tendencias, porque hay muchas cosas que realmente nosotros podemos dejarnos llevar por diferentes sectores, ¿no? Entonces, creo que la parte bonita de todo esto es de vivir, de conocer todo tipo de personas y llegado al momento, tomar la mejor decisión. Creo que uno es libre de conocer muchas personas en el camino, ¿no? Puedes conocer demasiadas personas. He pasado por 3 colegios, entonces conocía, en uno de esos estuve pues en un colegio que era súper indisciplinado, porque yo el inicio de mis raíces de colegiatura lo tomé en el colegio Don Bosco, donde éramos católicos y éramos súper tranquilos. Posteriormente me cambié a la unidad de actividad de ejército donde los chicos eran más atrevidos. Pero creo yo que esta experiencia me ha servido para tener fortaleza en mi carácter y hoy en día poder tomar mejores decisiones. Realmente conocer este distinto tipo de personas creo yo que te puede conllevar a tomar mejores decisiones de vida a futuro. Así es, Yerko. Excelente, excelente. Ahora te hago una pregunta que es la que siempre les hago a los invitados y es, ¿cuál es el significado de éxito para ti y cuál es el significado de fracaso? Mira, el significado de éxito, creo yo que tiene muchas definiciones hoy en día. Éxito para algunas personas es tener dinero, éxito para muchas personas es estar bien a nivel de que tienen una bonita casa, que tienen creo que el éxito es muy amplio. Creo yo hoy en día que éxito, creo que es estar bien contigo mismo. Realmente, si tú amas lo que haces, si realmente te encanta levantarte
Y por más que no ganes muy bien, pero tú lo disfrutas todo lo que haces y con tal que no te falte, creo que tú ya estás en el camino del éxito. El éxito, realmente creo que ninguna persona llega así al éxito como tal. Creo que el éxito es una lucha continua, donde tú, desde el momento que te levantas, vas a trotar, vas a tu trabajo, tienes una buena comunicación, no te peleas con nadie, a nivel familiar estás bien, creo que ya eres exitoso en tu vida. Y entonces la cosa es Sí. ir caminando por el camino positivo, ¿no? Creo que para mí eso es éxito hoy en día. ¿Y fracaso? Bueno, fracaso. Creo que la definición es bastante amplia de igual manera y creo que es parte del éxito. Yo lo puedo adjuntar al Sí. éxito porque si no fracasaríamos constantemente, no avanzaríamos. Creo que el Así es. fracaso es parte de nuestra vida y el fracaso realmente nosotros tenemos que verlo como algo positivo. Porque si nosotros no aprendemos del fracaso, realmente no estamos por el camino del éxito. Así es, Yerko. Muy buena tu respuesta, me ha gustado. Quisiera preguntarte ya para finalizar la entrevista, ¿qué se viene? ¿Qué expectativas tienes a futuro, tanto personales, por ejemplo, abrir tu propio emprendimiento o... En cuanto a tu empresa, ¿qué es lo que se viene con las mil vajillas? ¿Hay nuevos proyectos? Te comento que a nivel de mil vajillas tenemos diferentes estrategias y diferentes objetivos a mediano plazo. Estamos lanzando nuevas franquicias a nivel nacional y posteriormente estamos diversificando lo que es las mil vajillas. Por ejemplo, estamos abriendo todo lo que es Party City, todo lo que se requiere instrumentación, todo lo que se requiere para cumpleañitos de niño a nivel de importación. Entonces, creo que nuestra área conlleva bastante departamentos donde nosotros nos estamos expandiendo sobre la misma línea. Espero realmente que pase muy pronto esta recesión económica para que podamos entrar con mucha más fuerza al mercado. Así es, qué bueno, Yerko, me alegro mucho por todos los avances que estás haciendo. Y en tu vida personal, ¿qué dirías que vas a hacer el 2021? ¿Qué esperas de ese año? Mira, yo soy una persona bastante arriesgada y al mismo tiempo te comento que me encanta viajar. Soy de esas personas que amo conocer nuevos lugares. Posteriormente, no, todavía no tengo metas de casarme, ya que quiero seguir formándome en mi sector, en mi área profesional. Y creo que en mi vida personal creo que voy a esperar esa parte, ¿no? De tener un acontecimiento a nivel personal. Entonces, mi visión a nivel personal es todavía formarme, conocer nuevos países y realmente adoptar esas nuevas culturas y ese nuevo conocimiento que podemos extraer del exterior a nuestra querida Bolivia. Excelente, Yerko, me alegro mucho y espero que tengas todo el éxito del mundo en tus nuevos proyectos, en todo lo que te estás planteando para el 2021, tanto para ti como para tu empresa. Yo sé que hay mucho todavía. Estamos en un momento en el que todo se está transformando y vas a tener las estrategias y los medios para alcanzar nuevos mercados, nuevos lugares, expandirte. Y sé que vas a cambiar un poco el concepto de los eventos, van a tener que adaptarse a nuevas cosas que vayan sucediendo. Sin embargo, creo que el hecho de que tú quieras continuar aprendiendo, continuar adaptando cosas que ves afuera, va a enriquecerte como persona y eso va a ayudar muchísimo a la cultura de tu empresa. Yerko, te agradezco muchísimo por haber estado acá en mi programa. Espero que te haya gustado la entrevista. Yo la verdad es que contenta, me encantaron tus respuestas. Hay mucho que sacar de ahí. Y bueno, te deseo todo el éxito del mundo, Yerko. Espero que estés muy bien tú y tu familia. No, a ti te agradezco por la entrevista. Realmente ha sido un placer compartir toda esta historia a nivel corporativo, a nivel familiar y realmente espero que nos veamos pronto para una próxima entrevista. Así es, Yerko. Yo estoy segura que vamos a tener otra entrevista, tal vez esta vez sea cara a cara. Lo esperamos, creemos en eso. Pero bueno, ya voy a estar ahí hablando. Dentro de poco me voy para Bolivia, así que voy a estar por ahí. Así que
Mucho éxito, Yerko. Muchas gracias por haber estado aquí. A ti las gracias. Nos vemos chao, la chao. Próxima entonces. Chao. Chao. Bueno, él fue Yerko Suárez, representante de Las Mil Vajillas. Espero que les haya gustado esta entrevista. La verdad es que dijo cosas muy buenas. Así que te animo a escucharla completa, a anotar aquello que él ha compartido con nosotros. Creo que es un emprendimiento que está dando mucho de sí y vamos a ver cambios en el ámbito de los eventos. Creo que él está innovando en esta área, así que los invito a que vayan, sigan su página, vayan a ver todo lo que ellos hacen, vayan a apoyarlos. Y si tú tienes un evento, conoces a alguien que tiene un evento próximo, vayan a ver el trabajo que hacen Las Mil Vajillas, estoy segura que les va a encantar. Así que ahora, antes de finalizar, quiero dar gracias a todas las personas que son auspiciadores del programa, personas que están creyendo en este proyecto. No sé si conoces a alguien que está emprendiendo, me encantaría que me dejaras el nombre de estas empresas para buscarlos, para entrevistar, conocer su historia. Y bueno, ahora le doy paso a nuestros auspiciadores, que son Strawberry, que nos presenta regalos diferentes. Son fresas cubiertas de chocolate. Miga Dulce, repostería artesanal. Ahí tienen el número y el Instagram para que puedan ver lo que ellos hacen. A Safe and Shine by Katy Ortuño, que son mascarillas hechas, o sea, preciosas, en tendencia. Fisuras Dialógicas, diálogo influyente, es un blog de política para jóvenes. Así que les invito a visitar este blog. Delilac y sus pups y paletas es una empresa de lácteos ubicada en Sucre. Aprende música online, cursos musicales, ahí tienen el número. La escuela se encuentra en Madrid, así que cualquier dato que ustedes necesiten pueden escribirme. Yo les voy a hacer llegar la información. Y si tú quieres auspiciar al programa, también contáctate con nosotros y vamos a estar encantados de tenerte aquí. Bueno, vamos a tener muchas sorpresas de aquí a unas semanas, así que estén atentos. Vamos a cambiar un poco el formato, vamos a cambiar la dinámica del programa y espero que estés atento y sigas con nosotros. Les doy gracias por haber estado una vez más conmigo. Nos vemos hasta el siguiente programa. Bye.